Este fin de semana se intensifica el fenómeno de mar de fondo. Manténgase alerta y tome sus precauciones si visita el puerto. Sin autorización, camiones de la ruta Colosio incrementan el costo del pasaje y no hay ningún aviso oficial. Hoy viernes tenemos la agenda cultural, las opciones para disfrutar en familia de múltiples eventos. A partir de ese momento iniciamos en vivo a través de Acapulco News. Conéctese con nosotros. ¿Qué tal? Feliz viernes. Estamos en vivo desde Noticias Acapulco News. Hoy, 20 de julio, recordamos que en 1873 nació Alberto Santos Dumont. ¿Quién es ese señor? Bueno, es el creador del primer vuelo de una máquina autónoma más pesada que el aire. Estamos hablando del avión 14 bis. Santos Dumont es considerado por parte de la comunidad científica y aeronáutica como el padre de la aviación. Esto principalmente en su país de origen, Brasil. Más adelante en la historia, un 20 de julio también, fíjense las casualidades, un 20 de julio del año 1900, el ser humano daba un nuevo paso en su conquista de los cielos, pues el conde Ferdinand Zeppelin realizaba el primer vuelo en la aeronave que llevaría su nombre. El Zeppelin surcaba los aires. Y 69 años después, también un 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convertiría en el primer ser humano en pisar la luna. La misión Apolo 11 tuvo éxito y adivine dónde los llevaron a festejar. Pues nada más y nada menos que al puerto de Acapulco, trajeron a la tripulación del Apolo 11. Pero también un 20 de julio se celebra el Día de la Independencia de Colombia. Hoy se cumplen 208 años de la firma del Acta de la Revolución en 1810, fecha que el Congreso de Estados Unidos de Colombia decretó oficialmente como aniversario de la proclamación de la independencia nacional en 1873. Mire, como todos los días, tenemos también ya nuestra encuesta en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Acapulco News, y la encuesta es: ¿hay suficiente información sobre mar de fondo para los turistas? Y las opciones pues son sí, no y más o menos. Entonces va a estar la encuesta abierta 24 horas. Ayer le preguntábamos si usted consideraba que las playas eran aptas para los bañistas. Bueno, hubo un empate entre sí y no del 41% en esa encuesta. Pero hoy hablamos sobre el mar de fondo. Y bueno, para entrar de lleno con la información, qué mejor que con el resumen de la agencia Cuadratín Guerrero. Otras 112 familias abandonaron sus hogares por la violencia en San Miguel Totolapan. Niños, mujeres y hombres de la comunidad Las Ventas se refugiaron en Río de Santiago, municipio de Atoyac, a donde llegaron escoltados por policías estatales y militares. El tercer tribunal unitario del 19º circuito emitió un segundo acuerdo que considera que es imposible cumplir con la sentencia que ordena la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías, dijo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine los alcances de la resolución que, insistió, violenta de manera clara y directa la Constitución. Un sismo de magnitud 5.9 con epicentro en Oaxaca activó los protocolos de protección civil en Guerrero, donde el movimiento se percibió de moderado a fuerte en las regiones norte, Costa Chica, La Montaña y centro. En Acapulco fueron evacuados hospitales y guarderías. El gobernador Héctor Astudillo informó que no se registraron daños en la entidad. Bañistas vivieron momentos de pánico cuando un cocodrilo de 3 metros de largo intentó atacar a una niña de 10 años en la playa principal de Zihuatanejo. La menor fue rescatada por su padre y el animal fue capturado por bomberos que lo entregaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este fin de semana se espera una intensa actividad turística en Guerrero. En Acapulco se llevará a cabo el torneo Hurley Surf Open, para el que se esperan 100 competidores nacionales y extranjeros y más de 4.000 asistentes. Mientras que en Taxco se desarrolla la edición 21 del concurso y festival internacional de guitarra que reúne a músicos de talla mundial. Esta mañana se presentó un choque de una Urban de transporte público en la carretera México-Pachuca, misma que dejó un total de 12 personas muertas.
la camioneta de pasajeros se impactó contra un tráiler góndola que se encontraba estacionado sin señalamientos en la carretera y con apenas dos luces rojas muy pequeñas que alertaban a los vehículos de su presencia. El accidente se registró al filo de las 5:30 de la mañana, a la altura del kilómetro 18 en dirección de Indios Verdes, lugar hacia donde se dirigía la camioneta de pasajeros. Presuntamente, la combi con número económico 520 se impactó al conducir a exceso de velocidad. Según los primeros reportes, había 12 personas muertas, mientras que por lo menos 6 más fueron llevados a hospitales de los 20 pasajeros que viajaban en la unidad. La carretera fue cerrada en dirección a la Ciudad de México, mientras cuerpos de emergencia, protección civil y policía retiraban los cuerpos, así como las unidades siniestradas. Y mire, también otro accidente grave se registró aquí en Guerrero, en la autopista del Sol. Bueno, una pipa se quedó sin frenos, provocando un fuerte choque en el que arrastró a 6 vehículos. La carambola ocurrió en el kilómetro 192 de la autopista del Sol, en el tramo Cuernavaca-Chilpancingo. El reporte inicial de la Secretaría de Seguridad Pública, que se conoció después de las 8:30 horas de esta mañana, precisó que la pipa se quedó sin frenos cerca de la caseta de Paso Morelos, en Huizuco, e impactó a por lo menos 6 vehículos para después explotar tras quedar volcada a orilla de la carretera. Se reportó que tras la explosión hubo personas heridas sin que se determinara el número de personas afectadas. Cuerpos de emergencia y seguridad ya trabajan en la zona. Y bueno, hace aproximadamente una hora se informó que se reanudó el paso por la autopista para todos los visitantes que se dirigen a este puerto de Acapulco. Y mire, también amanecimos con otra sorpresita, el aumento, es así, de los camiones de la ruta Colosio. Ahí estuvo nuestra reportera Isabel Muñoz y nos tiene la información. A ver, platícanos, Isabel. Hola Juan José, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte este viernes y bueno, fíjate que con la novedad nos encontramos esta mañana que algunos camiones de la ruta Colosio, esos que circulan por el macrotúnel, pues ahora están cobrando 10 pesos, bueno, hasta la ruta de Colosio, hasta donde ellos llegan y hacen terminal, el costo del pasaje es de 11 pesos por persona. Sin embargo, como también circulan por la avenida costera Miguel Alemán, pues la gente que va de paso hacia algunos lugares de trabajo o hacia algunos lugares a donde tenga que llegar, pues se le hace fácil tomar estos camiones, considerando que el precio del pasaje es de 9.50. Pero fíjate que no, que los camiones, específicamente los que tienen la ruta de Colosio, están cobrando 10 pesos a cualquier tramo de la costera Miguel Alemán. Y bueno, ya hay algunas denuncias por parte de la ciudadanía, hay algunas quejas. Hoy en la mañana que veníamos en uno de estos camiones, justamente vimos cómo una persona reclamó su cambio y decía que el costo era de 9.50. El chofer, de una manera muy sin consideración, le contestó que si no le parecía que se bajara, que porque atrás de él venía el camión amarillo y que ellos cobraban 10 pesos simple y sencillamente porque eran de la ruta de Colosio. Al cuestionársele que dónde se encontraba la autorización para cobrar esos 50 centavos de más, el chofer enmudeció, aunque antes había estado contestando de una manera grosera, déspota, a los pasajeros que si no les parecía los 50 centavos que se les cobraban de más, pues que podían tomar otro camión. Una de las personas que reclamaba su cambio y que no lo recibió, efectivamente tomó la decisión de bajarse de este autobús y bueno, pues ya no quiso responder en nada el chofer cuando fue cuestionado, porque si se iban a cobrar esos 50 centavos de más, que pueden parecer muy poco, pero que una persona que toma uno de estos transportes varias veces en el día, pues ya se le hacen uno o más pesos, pues obviamente sí le afecta en su cartera, en su economía. Y no hubo respuesta, no hubo tampoco en ningún lugar del camión de manera visible un letrero que especificara que él en la costera cobraba 10 pesos.
pues así las cosas. Las autoridades de transportes pues no están verificando esta situación. Le estaremos dando seguimiento a esto que hoy nos topamos en la mañana. Y bueno, la mayoría de los acapulqueños sabemos cuánto cobra un servicio de transporte urbano, ya sea de los que están con aire acondicionado o de los que se encuentran sin este. Pero tampoco se vale que tengamos que estar pagando, aún cuando solo sean 50 centavos, una cantidad que no está oficialmente autorizada. Pues hasta aquí mi reporte, Juan José, y a ver qué pasa con estos camiones que, solo por ser de la ruta de Colosio, se están tomando la atribución de cobrar una cantidad mayor a la que todos estamos acostumbrados a pagar. ¿Hay algún letrero o un cartel que especifique este costo? ¿Isabel? No, Juan José, en ningún momento hay ninguna autorización visible. Y mira, te voy a comentar, si bien es cierto que estos automóviles, que estos autobuses, están dando un servicio, pues obviamente bueno, porque tienen el aire climatizado, la gente va relativamente más cómoda hasta su destino, pues esto no es ninguna novedad ni nada que atraviese a que las cosas normales, porque en los lugares donde las temperaturas son altas, estamos hablando de estados de la República, el servicio de clima dentro de los autobuses es obligatorio. Aquí solamente es opcional para algunos concesionarios y por eso se les autorizó este cobro de más. El camión que no trae aire acondicionado cuesta 8 pesos y el camión que trae aire acondicionado cuesta 9.50. Y bueno, estos de la ruta Colosio están cobrando 10 pesos sin que haya algún aviso oficial. Además, he de decirte que desafortunadamente no todos los camiones que tienen el aire acondicionado dan el servicio de buena calidad, porque hay una o dos unidades que andan circulando por ahí que sí traen el letrero que dice aire acondicionado, pero te subes a la unidad y al parecer está el calor más fuerte dentro de la unidad que fuera de ella. Y bueno, pues tampoco hay una revisión al respecto de que estos camiones que cobran 9.50 y que supuestamente traen un aire acondicionado estén dando el servicio en las condiciones en que la gente lo debe de recibir. Bueno, pues hasta aquí mi reporte, Juan José. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias, Isabel Muñoz, por este reporte. Pues grave, ¿no? O sea, pues si no hay cambio, pues súbase al que de atrás, ¿no? O sea, pues total, aquí abunda el dinero, no hay con queso las quesadillas en este. Mejor súbase al otro, ellos no tienen. Mire, y en otra denuncia también en cuanto a servicios públicos, tenemos un enlace telefónico con nuestro corresponsal en Chilpancingo, Salvador Bello, en donde vecinos se quejan por la falta de alumbrado público. Y mire los contrastes, ¿eh? Mientras que en Chilpancingo se quejan por la falta de alumbrado público, aquí en Acapulco se gastan los millones en alumbrar una avenida. Pero vamos primero con el enlace con nuestro corresponsal, Salvador Bello, quien ya está en la línea. Adelante, Salvador. Adelante, Salvador, con tu información. Buenas tardes a todo el auditorio, muy buenas tardes en cabina. Pues comentarles que aquí en la ciudad de Chilpancingo, hoy por la mañana, pues habitantes de la colonia Izazaga denunciaron que no cuentan con alumbrado público y pues en su calle principal desde hace más de 6 meses, y que pues las autoridades pues solo se han dedicado a ignorar los reportes que realizan a los números correspondientes. Fue mediante una denuncia ciudadana que los colonos del lugar se quejaron de que pues desde hace 6 meses, de manera inexplicable, dejó de funcionar el alumbrado público de su calle principal, así que por las noches tienen que recorrerla completamente oscura con los peligros que implica. Los quejosos aseguraron que desconocen pues el motivo por el cual dejó de funcionar, pero indicaron que ya han reportado en varias ocasiones y hasta el momento. Sí, Salvador, ok. Bueno, vamos a intentar. Ok, adelante. Llamado a las autoridades. Bien, parece que tenemos el enlace con nuestro corresponsal Salvador Bello, a ver si lo recuperamos. Pero le comentaba, el alumbrado en la avenida Farallón, 15 millones de pesos la inversión hecha por el municipio. Juzgue ustedes mucho, son lámparas LED, según que postes nuevos, que transformadores. Pero bueno, ahí está en Chilpancingo la queja por esta falta de luz. Pero pues aquí 15 millones para alumbrar una calle, pues
Hijo, está grave, ¿no? Vámonos al corte mejor y regresamos ya con más información aquí en vivo. La solidez que nos da la experiencia y la velocidad de las redes sociales, Acapulco News crece y ahora te traemos las noticias en vivo. Con Juan José Belmonte de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde en nuestra página de Facebook Acapulco News y el canal 11 de USA Telecom. Ahora Acapulco News. Esto fue en vivo. En un proceso electoral sin precedente, reelección, candidaturas independientes, coaliciones electorales. La política explicada por quienes saben de política. Gabino Solano, Héctor Martínez Acevedo y Luis Enrique Leiva. Coyuntura 2018. Análisis y debate de expertos. Moderado por el reconocido periodista Juan José Belmonte. Próximamente, los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en vivo, es la 1:48 de la tarde. Y mire, así van la encuesta en redes sociales. Dice, hay suficiente información sobre el mar de fondo para los turistas. Y bueno, un 89% dice que no y un 11% dice que sí. Apenas llevamos 9 votos, la encuesta va a estar abierta 23 horas más para que usted participe y se sume ahí. Les recuerdo que también puede dejar sus comentarios en Facebook y vernos desde el canal 11 de USA Telecom, en donde también estamos transmitiendo para el puerto de Acapulco. Mire, tenemos en la línea nuevamente a nuestro corresponsal, Salvador Bello, precisamente hay una denuncia acerca de la falta de policías en Chilpancingo, pero pues los detalles los tienes tú, Salvador. Platícanos. Habitantes de la colonia Isasaga de Chilpancingo fueron los que denunciaron que fueron habitantes de la colonia Villas del Sol, fueron los que denunciaron que la falta de presencia policíaca y un aumento en la cantidad de delitos que se han cometido en esta zona. Esto, pues, luego de que la noche de este jueves fue robada una urban del transporte público de la ruta Rubén Mora Mercado, marcada con el número 719 en esa colonia. Ante esta situación, los habitantes de la colonia Villa del Sol pues se quejaron de la falta de presencia policíaca en su asentamiento, por lo que indicaron que esto ha generado un aumento en los delitos cometidos en esa zona sin que haya detenido a los responsables. Algunos de los delitos que los colonos denunciaron que se han cometido en esa zona pues son asaltos, asesinatos y robos, principalmente en la calle principal y en las inmediaciones de la colonia Santo Domingo, que es una aledaña a su colonia. Y pues que esto ha sucedido a todas horas y no solo por la noche. Ante esta situación, pues pidieron que la policía realice más rondines en esa colonia, repito, Villas del Sol,
que hay al respecto. Gracias, Salvador, por tu información. Y miren, lo que podría ser pues un hecho inédito en Acapulco y más en un estado con tanta fuerza en turismo, el coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Eduardo Cueva Ruiz, Lalo Cueva, presentó una iniciativa para regularizar la oferta extrahotelera en Guerrero. Explicó que en años recientes la renta de cuartos y departamentos ha crecido a través de plataformas de internet, de los cuales no se tiene un número exacto, y esto representa una competencia desleal para las empresas legalmente establecidas que ofertan servicios turísticos y de hospedaje. Así es, Airbnb es una de esas. Agregó Lalo Cueva que esta iniciativa busca dar certeza jurídica a la ley de Hacienda para que plataformas de internet que se dedican a la renta de la oferta extrahotelera puedan ser reguladas y así inhibir la competencia desleal por no pagar impuestos. De este modo, los ingresos que se generen por la recaudación de este impuesto, pues las dos terceras partes serán destinadas al fideicomiso para la promoción turística en Acapulco. Cabe destacar que la empresa Airbnb firmó un convenio hace unos meses donde se acordó un impuesto del 3% al gobierno de Guerrero, al igual que lo hacen la Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco. Entonces, por lo menos ya tenemos las dos partes. Por un lado, el diputado Lalo Cueva con esta iniciativa que busca regular estas irregularidades en la oferta extrahotelera. Y por el otro lado, en una muy buena cuña, Airbnb precisamente ofreciendo dar el 3% de este impuesto, ¿no? Para promover el turismo en Guerrero, para apoyar el turismo en Guerrero. Mire, tenemos un enlace y va... tenemos una entrevista ya con el secretario de Protección Civil de Guerrero, Marcos César Mayares, en torno a este accidente que se registró en la autopista El Sol en la mañana. Le platicaba que una pipa sin frenos se llevó a 6 vehículos. Gracias a Dios solo hubo personas heridas. Y bueno, desde hace una hora se restableció la comunicación. Pero qué mejor que pues el secretario de Protección Civil de Guerrero para dar más información sobre estos hechos. Claro, mira, comentarte, aproximadamente a las 8:50 de la mañana se reporta vía 911 un accidente automovilístico en el kilómetro 187 más 350 de la carretera federal, la autopista México-Acapulco, donde resultan lesionadas 3 personas. Estas personas yo entiendo que son lesiones que no comprometen su vida, pero tuvieron que ser trasladadas para su revisión médica a hospitales por parte de la autopista, el seguro de la autopista. Así también 9 vehículos involucrados, entre los cuales una pipa de gas, la cual no tuvo mayor complicación, sí una volcadura. 2 vehículos incendiados, el primer vehículo o el que ocasionó el accidente, un vehículo de marca Kenworth, y un vehículo particular también que resultaron incendiados, ¿no? Afectaciones, repito, 9 vehículos en total afectados y 3 personas lesionadas que fueron atendidas y trasladadas al hospital. No hay ninguna persona fallecida, afortunadamente. Este incidente se registra, se activan los protocolos y sobre todo se desplaza el apoyo hacia este lugar. Enviamos ambulancias, enviamos las camionetas de reacción, las Sky Units, para poder atender de manera inmediata el incendio, ya que por el punto es bastante difícil el acceso o el arribo de los camiones para poderlos sofocar. Afortunadamente, las causas solamente tenemos el reporte, ya la autoridad oficial lo emitirá. Fue falta de frenos del camión, del tráiler, que fue lo que generó esta carambola, ¿no? Este accidente, donde repito, y soy muy enfático en esto, no tenemos personas fallecidas, sí 3 personas lesionadas. Son leves. Las lesiones son leves, yo entiendo que no comprometen su integridad ni su vida. ¿La carretera estuvo...? Estuvo bloqueada aproximadamente por un transcurso de 2 horas 30 minutos, aproximadamente. Ya se aperturó un carril en contraflujo para que pueda abrir la circulación y puedan circular hasta que el otro cuerpo, el otro carril, sea totalmente retirado los vehículos, se limpien los aceites que pudieron haber
derramado y evitar con esto un accidente posterior. Bueno, mire, y tenemos un enlace con nuestro reportero Alejandro Alarcón, precisamente quien nos da los números de la ocupación hotelera de hoy. Hola Juan José, saludos allá en el estudio. Nos encontramos en unas playas de Acapulco en la cual pues en este marco de la temporada de vacaciones el secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona nos informó hasta el día de hoy la ocupación hotelera para hoy viernes 20 de julio, el cual pues nos informa que Acapulco ocupa el 80.7%, mientras que su zona dorada rebasando el 85%. Para el binomio de Ixtapas y Guatanejo teniendo el 84%, mientras Ixtapa rebasando el 88%. Y para el pueblo mágico de Taxco de Alarcón teniendo como una ocupación hotelera del 54.9%. Y el estado en general teniendo un promedio de 80% de ocupación hotelera. Oye, es Alejandro, y nuevamente hay alertas por mar de fondo. Mira, sí, Juan José, nuevamente pues la Secretaría de Protección Civil emite este informe de prevención y aviso para el mar de fondo, con este fenómeno conocido como mar de fondo, el cual pues nos recomienda estar atento a las indicaciones de los hoteleros, de los prestadores de servicio, así como de las banderas rojas que se deben de encontrar en las diferentes partes de las playas. Se prevé que haya unas olas de 2.7 metros de altura, así como mareas que arrastren. Nos pide atención a los acapulqueños y a todos los turistas que nos visitan en Acapulco, tomando en cuenta todas esas indicaciones, Juan José. Esta es toda la información que tenemos contigo. Volvemos al estudio. Mire, la presidenta del patronato DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, realizó la clausura de los cursos del Instituto de Capacitación para el Trabajo. Dijo que a través de estas acciones la población aprende un oficio que les permite mejorar sus condiciones de vida. Reconoció a los egresados por darse la oportunidad de aprender un oficio que les permitirá a su vez generar un ingreso y mejorar sus condiciones familiares. El director del ICATEGRO Acapulco, Gustavo Canales, destacó el trabajo conjunto con el DIF Guerrero para llevar las capacitaciones a las colonias y comunidades de Acapulco. Las capacitaciones que se impartieron en estos talleres fueron en elaboración de calzado artesanal y de piel, bolsas de plástico, elaboración de gelatinas, globofexia, panadería, reparación de celulares y refrigeración, así como cultura de belleza. Mire, tenemos ya en la línea telefónica a nuestra reportera Alejandra Pérez Flores, precisamente porque hace unos minutos acaba de terminar una rueda de prensa que diera un enlace de Morena en el cuarto distrito, quien fue evidenciado afiliando a personas de la tercera edad o prometiéndoles apoyos y pensiones o algo así. Y bueno, hoy aclaró de que, pues, que era en realidad lo que estaba haciendo. Pero bueno, los detalles los tiene Alejandra Pérez. Adelante con tu información. Hola, muy buenas tardes, Juan José. Así como tú lo comentaste, el enlace del Distrito 4 en Acapulco con Morena, Ignacio Meneses, rechazó que el partido estuviese recibiendo documentación de adultos mayores para beneficiarlos en el programa de pensiones del gobierno federal. En una rueda de prensa, el enlace de Morena precisó que él con un grupo de voluntarios sí estuvieron recibiendo documentación de adultos mayores, pero era con la finalidad de ayudarles a organizar sus papeles y ellos pudieran ir posteriormente a entregarlos a las oficinas correspondientes. Esta declaración que hizo Ignacio Meneses fue a raíz de una nota difundida en algunos medios de comunicación en la cual se señaló que en la oficina de Morena ubicada en la calle La Quebrada, en la Colonia Centro, se estaba recibiendo documentos para pensiones y a cambio recibían una tarjeta de afiliación e incluso se les diera una pensión extra a la que ya tenían. Meneses dijo que no se tuvo contacto con Morena a nivel estatal o federal y dichas acusaciones, bueno, son por parte de los partidos que están, así lo dijo él, desmoralizados por la derrota como lo es el PRI y el PAN. De igual forma, precisó que de haber algún tipo de sanción está dispuesto a enfrentarlo y reiteró que lo realizado fue a título personal, impulsado, dice él, por el espíritu del partido para ayudar a las personas más necesitadas. Bueno, Juan José, esta fue la información que dio Meneses en esta rueda de prensa que se realizó a mediodía en las oficinas que están ubicadas en la Colonia Centro.
Bueno, muchas gracias Alejandra Pérez por la información. Mire, por eso no hay que hacer, como dicen ahí, cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Parece que este señor tenía muy buena intención, pero pues no era la forma correcta de hacerla, ¿no? Mire, vámonos a un corte. Recuerda que tenemos nuestra encuesta en Twitter, #AcapulcoNews, y hay suficiente información sobre el mar de fondo para los turistas. Bueno, los números se mueven poco a poco. Ya en un no hay un 79% y en un sí ya hay un 21%. Pero bueno, vámonos a un corte. Recuerde dejarnos sus comentarios en nuestra fanpage en Facebook. Y regresando, tenemos una entrevista con la síndica procuradora electa Leticia Ortiz, quien ya se encuentra aquí en nuestro estudio. Prepare sus preguntas. Vamos al corte. Cada día somos testigos de lo que sucede a nuestro alrededor. Deja que todos conozcan esa realidad. Te invitamos a mandar tus videos con la información que todos debemos conocer, los hechos que son noticia o las denuncias que las autoridades deben atender. Haz de Acapulco News tu portal de noticias. Envía tus imágenes al correo notiacapulco@gmail.com o al WhatsApp 7442-532338. Los esperamos. Información generada en este día, Isabel Muñoz te espera con las noticias en vivo a la 1:30 de la tarde en la página Acapulco News y el canal 11 de USA Telecom. Acapulco News te trae la información en vivo. Hasta la próxima. Ya estamos de regreso en vivo aquí en Noticias Acapulco News. Y bueno, ya tenemos en el estudio a la síndica procuradora electa, Leticia Ortiz. Leticia, bienvenida aquí en los estudios de Acapulco News. Muchas gracias, buenas tardes. Leticia Castro Ortiz, buenas tardes a todos los del auditorio. Castro Ortiz, claro. Platícanos, ¿qué ha pasado desde este 1 de julio, después de este arrasador triunfo? Hasta la fecha, ¿qué es lo que han hecho? ¿Cómo han avanzado? ¿Cómo se han preparado? ¿Qué hay ahorita, no? No hemos dejado de trabajar. Ahora más que nunca nosotros estamos plenamente con el compromiso de trabajar arduamente por las expectativas que ha estado generando el electorado en depositar su confianza en todos los candidatos de Morena. Por lo cual aprovecho este momento, si me lo permites, para agradecer a todo tu amable auditorio, a toda la ciudadanía, a todos los que han confiado en este proyecto nacional que ha representado Andrés Manuel López Obrador, y que gracias a ustedes y por su libre conciencia emitieron su voto a favor de Morena. Ahora es el momento de agradecer por esa gran actividad cívica que se llevó ese día, el 1 de julio, y también reconocerles que de alguna manera la ciudadanía debe de quedar en la confianza de que nosotros venimos a trabajar y rescatar a nuestro municipio. Así es. Leti, ¿cómo va el proceso de entrega y recepción? Sabemos que no ha empezado formalmente, pero ya están preparando algo, y me imagino que por el cargo que vas a ocupar, tú vas a estar
muy al pendiente de todo ese proceso, ¿no? Sí, así es. Hemos tenido ya acercamientos con la actual alcaldía. Ha sido un acercamiento de mucho respeto, de mucha cordialidad, y encontramos en el alcalde Evodio Velázquez Aguirre todo el apoyo, todo lo que nosotros le hemos estado pidiendo, toda la información de cómo ha estado funcionando su administración, qué es lo que es, se ha llevado a cabo en su administración y qué es lo que va a quedar pendiente. El proceso se tiene que conformar mediante la creación de un comité. Nosotros estamos trabajando perfectamente para la integración de ese comité, porque en el mes de septiembre se va a llevar a cabo todo este procedimiento que por ley debemos de llevar, que es el de entrega-recepción. Bien, y dentro de este comité, por ejemplo, tú estás viendo únicamente el tema de la sindicatura, los temas de seguridad, los temas de pues de gobernabilidad, ¿no? Son las áreas que estás abordando desde, sí, desde ahí. Son temas que le corresponden efectivamente a esta sindicatura, que es el gobierno, justicia y seguridad. Pero temas pues las sindicaturas, sí, ¿verdad? Muy complicados, pero la sindicatura también tiene que ver otros temas, también el aspecto de la administración y de las finanzas, del manejo de los recursos, porque si bien es cierto que la figura de la sindicatura es precisamente el de velar y llevar a cabo la buena administración de los ayuntamientos, entonces eso también me corresponde ver. Ahora, una cosa es lo que les diga ahorita el alcalde y otra cosa lo que van a encontrar después, porque se ha hablado de muchas irregularidades y bueno, en el discurso vemos otra cosa, pero pues la costumbre, la tradición siempre nos dice que bueno, después de todo esto uno encuentra, pues no encuentra nada, ¿no? Cuando llega al ayuntamiento, o sea, están preparados para eso, para tal vez realmente no poder empezar con los proyectos, sino tener que empezar alguna especie de reconstrucción o algo así. Nosotros entendemos que en administraciones pasadas se han presentado esos aspectos, ¿no? De si se puede decir así, de saqueo en los ayuntamientos. Pero nosotros esperamos que en esta administración sea sensible a todos los compromisos y responsabilidades que aún están pendientes por realizarse en lo que termine el año 2018. No quedarle mal a los empleados en relación al pago de sus aguinaldos o en el pago de sus salarios. Nosotros no queremos que eso suceda. Por eso es que estamos llevando a cabo acciones tendientes y muy cercanas con esta administración para que sea una entrega-recepción lo más óptimo posible y que no tengamos nosotros algunos pendientes, porque estamos seguros de que la ciudadanía está confiando en este cambio. Y nosotros no queremos quedar mal, ni tampoco queremos que de alguna manera la administración saliente pues quede así, ¿no? Con dudas o con situaciones que no quedaron muy claras. Por eso es que estamos poniendo mucho énfasis en cada punto de lo que nos van a entregar para revisar, para comprobar, y la misma ciudadanía les pedimos su apoyo para que nos digan si efectivamente que todas las obras o todo lo que nos están entregando son, si se realizaron o no, o quedaron pendientes, para saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Bien, Leti, también tú ocupas una cartera, un espacio dentro del partido, ¿no? Y viene ya esta renovación de los comités. ¿Cómo va este proceso? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Qué va a pasar ahí con Leticia Castro? Bueno, en este año tenemos la renovación de los cargos en los comités estatales y también nacionales. Obviamente que desde el nacional pues Andrés Manuel es el representante del partido, pero ahora como va a ser ya presidente de la República, se emitirán convocatorias para la renovación de los cargos en los comités, tanto nacional como los estatales. Entonces nosotros esperaremos los tiempos, tal vez sea en los meses de septiembre que se emita convocatoria y para llevar a cabo las asambleas. No sabemos efectivamente si la dinámica va a continuar de esa manera, pero estaremos muy atentos para toda aquella militancia que quiera participar. Pues en mi caso, yo ya voy a estar dentro del gobierno y hay ciertas limitaciones, ¿no? En el ejercicio de mi militancia en el partido, pero pues estaré ahí al pendiente
viendo cómo se lleve a cabo estas actividades internas. Así es de que no sé qué vaya a pasar en mi caso, si pueda participar o no, pero si se llega el caso que exista algún espacio, pues con mucho gusto lo seguiré haciendo, como siempre lo he hecho en mi militancia con Morena. Perfecto, pues muchas gracias, Leticia Castro. No sé si hay algo que quieras decirle al auditorio de Acapulco News. Yo quiero felicitar a todos y reconocer su gran esfuerzo cívico para que Morena pueda llegar ahora como gobierno. Gracias por haber, a toda la ciudadanía, por haber confiado en todos los candidatos de Morena, y de alguna manera también gracias por ayudarnos a escribir esta nueva historia de México. Bien, pues muchas gracias, Leticia Castro Ortiz. Hay comentarios aquí, un comentario Israel Godínez, te desea mucho éxito, dice, éxito, querida amiga. Gracias, Isra. Ahí está, pues muchas gracias por acompañarnos, síndica procuradora electa de Acapulco, y ánimo, tiene mucha tarea ahí por delante. Así es. Bien, mire, tenemos un enlace con nuestro reportero Alejandro Alarcón, precisamente porque tiene el reporte de la ocupación hotelera, y bueno, los números están me dicen que el enlace con Alejandro Alarcón es no la ocupación hotelera, un accidente más, parece que es viernes de accidentes, registrado esta mañana, tal vez usted lo vio, a la altura del Asta Bandera de Acapulco. Alejandro estuvo por ahí y tiene todos los detalles al respecto. Adelante, Alejandro. Hola, Juan José, saludos allá en el estudio. Pues sí, mira, esta mañana alrededor de las 5:30 de la mañana se reportó un choque automovilístico a la altura del Asta Bandera. Al parecer, el chofer del vehículo iba en exceso de ebriedad por las incoherencias que decía, o en exceso de velocidad. Esto ocasionó que se cruzó al camellón contrario y llevándose a su paso una palmera. Llegaron los bomberos, la policía municipal, por supuesto que se lo llevaron detenido, pero hasta el momento no se tienen detalles del incidente. También te comento que pues el bombero, según decía por él, por su propia cuenta, el chofer del auto, que pues ya sabía la policía y que ya venía, que todo estaba tranquilo. Son los detalles que tenemos hasta el momento, Juan José. Bien, muchas gracias, Alejandro, por este reporte. Es que ya uno se quiere ir de vacaciones, ¿no? Pero bueno, gracias, Alejandro, por esta información. Gracias a Dios, pues no hubo nada más que el otro incidente que lamentar. La encuesta, en nuestra encuesta que está en nuestra cuenta de Twitter, pues los números no han cambiado mucho, pero ahí más o menos se van moviendo. Y es precisamente la pregunta: ¿hay suficiente información sobre el mar de fondo para los turistas? Bueno, un 79% dice que sí, que no, perdón, un 79% dice que no, y un 21% dice que sí, y los demás o menos pues están en cero. La encuesta va a estar abierta 23 horas más para que usted entre ahí y por favor pues nos deje sus votos, ¿no?, al respecto. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por policías federales esta mañana después de privar de la libertad a una familia de Ensenada, Baja California. Esto aquí en Acapulco. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 008 de la carretera de Las Cruces, Pinotepa Nacional. Esto fue parte de las acciones de este operativo Escudo Titán, en donde policías federales tuvieron contacto con un hombre que solicitaba auxilio para rescatar a sus familiares, a quienes momentos antes habían robado su camioneta, asegurando que los tenían secuestrados. Les pedían la cantidad de 200,000 pesos para liberarlos. Entonces se implementó un operativo que dio como resultado la localización del vehículo robado, para después detener a quienes dijeron llamarse Johnny N., de 33 años, quien es originario de Acapulco y estaba acompañado de Domingo N., de 31 años, Rocío N., de 23 años, quienes también viajaban con tres menores de edad, dos niños y una niña. Las víctimas, originarias de Baja California Norte, fueron localizadas entre la maleza a 100 metros de un camino de terracería.
Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Ministerio Público y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Los tres menores que los presuntos delincuentes utilizaban como fachada para cometer sus delitos serán puestos a resguardo del DIF en Acapulco. Bueno, vamos a un corte y regresamos porque tenemos también ya entrevista con uno de los legisladores electos por Morena. Vamos al corte y regresamos. Solidez que nos da la experiencia y la velocidad de las redes sociales, Acapulco News crece y ahora te traemos las noticias en vivo. Con Juan José Belmonte de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde en nuestra página de Facebook Acapulco News y el canal 11 de USA Telecom. Ahora Acapulco News. Esto fue en vivo. En un proceso electoral sin precedente, reelección, candidaturas independientes, coaliciones electorales. La política explicada por quienes saben de política. Gabino Solano, Héctor Martínez Acevedo y Luis Enrique Leiva. Coyuntura 2018. Análisis y debate de expertos. Moderado por el reconocido periodista Juan José Belmonte. Próximamente, los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV. Bien, muy buenas tardes, ya estamos en el último bloque de En Vivo desde Noticias Acapulco News, son las 2:18 de la tarde. Y bueno, mire, usted recordará aquel maestro que se hizo viral hace algún tiempo por cargar a un bebé mientras se ponía a dar clases. Bueno, pues lo tenemos aquí en el estudio, pero ya no en calidad de maestro. Bienvenido Moisés Reyes. Muchas gracias. Diputado electo por Morena. Así es, diputado electo del Distrito 7 de Acapulco. Platícanos, Moy, ¿cómo va ese cambio del aula a la política? ¿Cómo estuvo ahí el...? Bueno, yo soy abogado de profesión. Okay. Y pues tengo la docencia en la sangre porque soy hijo de... Mis dos padres son maestros, estudiaron en la normal. Y entonces yo siempre he tenido en la sangre la docencia, pero... Durante muchos años me he dedicado a la cuestión pública, he sido asesor en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado y también he desempeñado cargos, he sido director general, subsecretario y ahora en los últimos años pues decidí hacer un break de la cuestión pública y me dediqué a dar clases y a atender mi despacho como abogado. Fue okay. Precisamente en esto que se dio lo de la foto y decidí regresar a la vida pública, pero siendo candidato de Morena en el Distrito 7 de Acapulco. Y la verdad pues es que pues ya todos saben, la voz del pueblo se
se vio el 1 de julio, y gracias al esfuerzo de todos los acapulqueños y acapulqueñas que decidieron hacer un cambio, pues es que estamos ahora ya como diputados electos el día de hoy, ¿no? Bien, muy, tú, yo sé que no llegas al Congreso en ceros, precisamente por esta experiencia que tienes en la academia, legislando. ¿Qué propuestas, qué iniciativas, que me imagino las hiciste del dominio público en campaña, pero bueno, ya ahora sí, ¿con qué es lo que vas a llegar al Congreso? Bueno, venimos nosotros elegidos de un distrito, electos de un distrito muy diverso, ¿sí? Es todo lo que es Puerto Marqués hasta Lomas de Chapultepec, de Puerto Marqués al Coloso y el Coloso hasta el río Papagayo, donde empieza San Marcos. Es un distrito, yo creo que el más pluricultural del estado y plurisocial del estado, porque tenemos esta zona suburbana, ¿no? De Navidad, Llano Largo, toda esta zona urbana del Coloso y la zona rural que tiene que ver con todos, más de 30 comunidades en la zona rural, San Pedro Las Playas, Tres Palos, Tuncingo, todo esto, San Pedro Cacahuatepec, pero además, pues esta zona metaurbana que yo le llamo, que es las, aunque no vive mucha gente ahí, pero es una zona que está ahí, que es la de Diamante, toda esta zona. Entonces, tiene muchísimas complejidades este distrito, pues podría bien ser una ciudad completa, ¿no? Con todos sus problemas. Entonces, podría ser un municipio propio. Entonces, nosotros pues, para cada zona hemos delimitado cosas distintas. Para toda la zona rural, pues evidentemente traemos desde el Congreso impulsar el tema del saneamiento de la Laguna de Tres Palos, que ya es una deuda histórica con los habitantes de esa zona. Está altamente contaminada y según varios expertos, pues si en algunos años no hacemos algo, pues se va a parar la pesca ahí, ya no va a haber más que pescar por la contaminación. Entonces sí, tenemos que detonar desde el Congreso del Estado un gran proyecto para esta zona, en concordancia pues con las distintas autoridades de nuestra ciudad, de nuestro país, también con las instancias federales. Y bueno, comentarte que para la zona urbana, lo que es la unidad habitacional Coloso y Colosio, tenemos nosotros una iniciativa que vamos a presentar en el Congreso sobre la ley condominal en el estado. De 7 de cada 8 personas que viven en unidades habitacionales en el estado viven en nuestro distrito. O sea, tenemos la unidad habitacional, una de las más grandes de Latinoamérica, de Latinoamérica, ¿no? El Coloso. Y tenemos también Colosio es grandísimo. Entonces vamos a impulsar una procuraduría social o vecinal que dirima estos conflictos entre vecinos, que las grandes ciudades lo tienen, la Ciudad de México, Guadalajara, y nosotros no la tenemos, ¿no? Entonces vamos a impulsar esta procuraduría social, esta nueva ley condominal para regir ya los nuevos lineamientos en materia condominal, porque ya estamos muy desfasados en esta materia. Así hay muchas propuestas que desde el Congreso vamos a impulsar y que fueron compromisos de campaña que vamos a estar presentando nosotros desde aquí, desde el Congreso del Estado. Y es que sí tienes un distrito pues todo hecho un mosaico, ¿no? O sea, la zona rural, la cuestión de pesca, una zona turística de muy alto nivel como Diamante, como tú le decías, pero nada más con el Coloso, ¿no? Te puedes quedar, o sea, nada más con el puro Coloso, la cantidad de cosas que hay que poner en orden ahí, ¿no? Y por lo que tú me platicas, estas acciones, estas iniciativas van encaminadas a poner a trabajar al gobierno, ¿no? Porque finalmente tú como legislador no vas a llegar con las tilapias, no vas a llegar pintando, o sea, eso lo tiene que hacer pues el gobierno. Igual y con el apoyo de la sociedad, ¿no? En cuanto a temas de contaminación. O sea, pero ahí es solo legislar, ¿no? Y poner a trabajar o lograr estas acciones en conjunto, gobierno-sociedad. Sí, evidentemente que nuestras funciones legales es el legislar, el modificar, hacer normas jurídicas, hacer leyes. Pero también, pues, yo siempre he dicho que un diputado es un representante popular, ¿no? Y es la cara más cercana al ciudadano, porque por lo menos aquí en Acapulco tenemos una presidencia municipal que es grandísimo Acapulco. O sea, es la ciudad más importante del estado y una de las más grandes del país. Y entonces es complicado que la autoridad municipal, pues, esté
En todas las colonias, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros como diputados pues podemos coadyuvar con el gobierno municipal, con el gobierno federal, para poder, y con las distintas autoridades, somos la cara de la autoridad en nuestros distritos, y tenemos obviamente que impulsar y trabajar de la mano también con las autoridades y con los habitantes. Independientemente de lo del trabajo que no se ve en las calles, que es el trabajo legislativo, pues que también ahí vamos a impulsar varias modificaciones a la ley, en este, para que la ley sea una norma jurídica. Yo, por ejemplo, como abogado tengo una inquietud, ¿no? Siento que los representantes de los órganos autónomos, como el Instituto Electoral, como la Comisión de Derechos Humanos, como la Fiscalía General del Estado, luego con mucho respeto institucional, pero muchas de las veces actúan, no solo en esta administración, en general, actúan como si fueran empleados del gobernador en turno, ¿no? Entonces, exacto, deben de tomarse el papel de órganos autónomos. Ellos no son empleados de nadie más que del pueblo, ¿no? Entonces, sí debe haber coordinación con los municipios, con el gobierno del estado, con el gobierno federal, pero deben de actuar de una forma distinta, y yo creo que tenemos que dotar a esas instituciones desde el Congreso del Estado para que sigan funcionando, o más bien funcionen al servicio de la comunidad y de la sociedad. Así es, pues muchas gracias, diputado Moisés Reyes, bienvenido, diputado electo, próximamente en funciones. Muchas gracias, la verdad es que un saludo a todo tu auditorio, y te decía yo atrás de cámaras que tengo mucho cariño a este medio, porque cuando se volvió esta foto viral y nos entrevistaron en todo el mundo, en CNN y en muchas cadenas internacionales de noticias, la Acapulco News fue el primer medio que nos entrevistó, y la verdad es que agradezco mucho ese detalle, y además pues me da gusto regresar acá. ¿No? Pues aquí está tu casa de diputado, y desde aquí también estaremos vigilando al Congreso, por supuesto. Muchas gracias. Bienvenido. De verdad te agradezco. Bien. Mire, nos están reportando en este momento precisamente una mujer herida en el Zócalo de Acapulco, en pleno Zócalo de Acapulco. No tenemos mucha información, solo es una mujer con un impacto de arma de fuego en la cabeza. Ya hay elementos de seguridad. Ahí también hay elementos del ejército mexicano resguardando. Por el momento no tenemos más información, pero bueno, es todo lo que le puedo reportar al momento de este lamentable hecho. Mire, también el día de ayer inició la participación de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, que se desarrollan en Barranquilla, Colombia. Enclavados comenzarán Jair Ángel Ocampo Marroquín, originario del Estado de México, y el michoacano Rommel Ahmed Pacheco Marrufo, en la categoría de trampolín de un metro masculino. Y ya sabemos que Rommel es pues experto en el tema, ¿no? En la competición de vela va a participar la jalisciense Elena Ramírez, en la serie de apertura de carrera 1, 2 y 3. Bueno, recordemos también que la selección de bádminton que estuvo entrenando y que todavía se encuentra en el puerto de Acapulco, también va a participar en esta competencia ya en Colombia en unos días, una vez que termine la concentración que realizan precisamente aquí en Acapulco. Y escogieron el puerto de Acapulco por las condiciones climáticas muy similares a las de Barranquilla, Colombia. Mire, vámonos ya, como todos los viernes, a nuestra cartelera cultural, porque ya la tiene lista aquí Rosario Dávila. A ver, Rosario, ¿qué hay para este fin de semana? Buenas tardes, Juan José. Para que puedan seguir disfrutando de sus vacaciones, aquí les tengo algunas recomendaciones que pueden asistir en compañía de su familia, pareja y amigos. El músico Miguel Arismendi ofrecerá un recital de chilenas el día de hoy a las 17 horas en el espacio multidisciplinario de la Biblioteca Pública Municipal número 22 Alfonso Guillermo Alarcón. El Bar del Puerto nos invita a asistir hoy a las 18 horas a su concierto Rock and Fest 2.0. Continuando con la música, Acapulco Project nos invita a seguir disfrutando con sus diferentes bandas de rock en las instalaciones de Microteatro en Costa Sur, con una entrada accesible hoy viernes y el sábado a las 7:30 de la tarde. Para mañana sábado hay mucho que hacer y pueden comenzar asistiendo a los distintos
talleres sabatinos de la Biblioteca Municipal número 22 que nos tiene preparado. Este y todos los sábados de 11 a 1 y media de la tarde. Vayan a disfrutar del espectáculo El Club La Vida es Más Sabrosa. Un espectáculo club para reír, divertirse y relajarse a las 6 y media de la tarde en Corazón de Ceibal, Centro Cultural y Gastronómico Juan Sebastián Elcano, Costa Sur. A partir de las 6 y media de la tarde, en la sala de exposiciones temporales del Museo Histórico Fuerte de San Diego, asistan a la exposición fotográfica de la fotógrafa española Isabel Muñoz llamada Infancia. Asistan a la presentación de Catán y Totem Wars a las 8 de la noche en Microteatro Acapulco. Una nueva sesión del curso Taller Arte Pop ante una antropología del arte se abrirá nuevamente este sábado 21 de julio en el Café Cali Arte Café a cargo de Oliver Terrones. Y bueno, Juan José, esas son todas las recomendaciones que les tengo para esta semana. Espero las aprovechen todas y que pasen un excelente fin de semana. Bien, mire, ya se terminó este espacio informativo. Nada más para darle más detalles de lo que sucedió en el Zócalo. Esta mujer fue herida cerca del Banco Santander, la sucursal que se encuentra allí. Se encuentra herida de gravedad, fue trasladada en un taxi para su atención médica a un hospital. Entonces, bueno, es todo el reporte que tenemos hasta ahorita de este hecho. Pues pasen buen fin de semana. Recuerde atender bien a nuestros turistas. Mucho del trabajo que hagamos está en el trato, en el cuidado, en la relación. No abuse con sus tarifas, ¿sí? No abuse exigiendo propinas, ni abuse tampoco con sus carteleras. Entonces pase un buen rato y pues disfrute mucho también Acapulco durante este fin de semana. Y si maneja, hágalo con cuidado. Hasta luego.